Hola, es Taishi Mike de Wind River. Y vamos a hacer un buen set de quillón. Y se llama las 8 piezas del brocado. Las 8 piezas del brocado es uno de los más antiguos. Quillón es un trabajo energético desarrollado y diseñado por un buen caballero. No recuerdo su nombre en este momento, pero este puede ser realizado vigorosamente. Así que vamos a hacer 2 movimientos de cada uno. Y también se puede hacer hasta 36 movimientos de cada uno. Así que eso se lo dejo a ustedes. Comencemos. Siempre comenzamos con una sonrisa. Ahora el nombre es un poquito diferente, depende de quién lo esté enseñando. Y esto se llama empujar hacia los cielos. Exhale, sosténgalo. Bájese y apóyese en las piernas cuando bombeamos las piernas, ayuda con nuestra circulación. Inhale, exhale, ayuda con el sistema linfático. Exhale, abajo. Luego vamos a disparar el arco. Damos un gran paso hacia atrás. Para alar la cuerda del arco, hacia atrás, inhalamos, traiga los codos hacia atrás, exhale. Suelte el poder. Inhale. Todo hacia atrás. Exhale. Desplaza el peso. Entonces el peso del lado izquierdo. Ahora el peso está en el lado derecho. Exhale. Trate de exhalar como si estuviera usando fuerza. Inhale, exhale. De regreso. Muy bien. Ahora separamos el cielo y la tierra. Este es un ejercicio largo, muy bueno. Ahora apóyese en las piernas y mientras usted exhala, baje siento el chi. Separes. Mire la mano que va hacia arriba. Exhale, baje hacia abajo. Y una vez más, muy bien. Una vez más. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con el cuello. Moviendo el cuello, deje que las manos vayan hacia afuera, traiga los hombros hacia atrás, inhale, mire por encima de sus hombros, sosténgalo, exhale en el centro, relaje las rodillas. Inhale, mire por encima de sus hombros, sosténgalo. Exhale de nuevo. Puede dar un poquito más, manteniendo y metiendo la barriga. Tiene que mantener el rango de movimiento en el cuello. Mantenga el fluido de la sangre. Muy bien. Ahora voy a menear la cola del perro. O menear la cabeza del perro, mire hacia la izquierda y luego miro hacia arriba. Ojos también. Y luego exhale. Inhale, voltea a la izquierda y mueva a la derecha y mire hacia la esquina derecha y los ojos ahí. Y exhale. No gire muy rápido. Dese mucho tiempo para aflojarse. Muy bien. Ahora vamos a doblarnos hacia abajo, haciendo referencia, como alguna vez lo llaman, a un emperador. Así que suavemente dóblese como si estuviera bajando de un trampolín. Exhale y no vaya muy lejos. Si usted no está acostumbrado, quédese ahí por un momento, relajando la cabeza. Y antes de que suba, dobla también la rodilla, coloque sus pies en el empuje su espalda un poco hacia atrás y no se lastime la parte de abajo, colóquese un poquito, relaje la cabeza, exhale, inhale, exhale hacia abajo. Y ahora relaje la cabeza.
Y luego vamos a dar puñetazos con una mirada enojada. Así que levante con las piernas separadas, posesiónese como un caballo, colocando sus pies en un ángulo y tratando de crear una mirada enojada. Concentrando, exhalando, genera un impacto en sus nudillos. Ahora vamos hacia un lado. Mire primero y termina mientras exhale. Luego, para balancear nuestro chi, vamos a sacudir la columna 7 veces. Así que sea cuidadoso cuando suba y cuando baje. No pierda el balance. ¿Y cómo se dibujará la columna? Esto ayuda a liberar el chi estancado. Ayuda a que fluya la energía donde están los músculos de sus pantorrillas. Y luego, como de costumbre, nosotros siempre nos detenemos con una sonrisa. Concluir con una sonrisa. Listo para enfrentar el día.